sus mercedes. Bienvenidas y bienvenidos a Sillar Chicote. Y en el episodio de hoy vamos a volver a retomar ese formato que fue de los primeros videos que manejamos en el canal de Sillar Chicote. Y para eso hoy vamos a presentar una de las marcas que nació en este 2022, la marca bogotana El Capote. La marca nació en el 2022 y fue fundada por Juan y Camilo, dos amigos que su amor por el cigarro lo fusionaron con la tauromaquia, a la cual le rinden un homenaje al denominar a su marca como El Capote. Claramente El Capote hace referencia al capote o la capa con la cual los toreros utilizan en sus lidias con los toros, y es así que en la anilla buscan también rendirle un homenaje no solamente al capote, sino también a las marcas de ganadería que utilizan para marcar los ganados. La marca que tienen ahí en la anilla es una corona. En cuanto al cigarro elegido para reseñar en el presente video, hemos seleccionado el robusto, puesto que como la marca es muy joven, ellos apostaron por únicamente manejar el robusto. Es un robusto que es elaborado en San Onofre, en el Cordón de los Montes de María, y su cepo cuenta con un calibre 48 y una longitud de 122 milímetros. Su capa está conformada con tabaco Habano 2000, presenta un color colorado claro, es ligeramente venoso y con ligeros pliegues. Su capote cuenta con tabaco Cubita y su tripa tiene tabaco Cubita de los Montes de María, piloto dominicano. En cuanto a las sensaciones que se pueden disfrutar al momento de degustar este cigarro, encontramos unas notas a tierra, floral, herbal, cuero, café, es seco, astringente y también tiene unas notas ahumadas. En cuanto a su construcción, su tiro presentó un flujo bueno, una ceniza que tuvo una firmeza alrededor de unos 2 centímetros, ligeramente escamosa y de un color blanco. Adicionalmente, también es importante mencionar que presentó una combustión continua, ¿sí? Permite unas escaladas pausadas y, así mucha gente se burle de lo que digo, genera abundante humo este tabaco, porque como ya sabrán muchos, hay cigarros que no ofrecen mucho humo y en el caso de este capote robusto, sí los ofrece. Bueno, y en cuanto a las recomendaciones para maximizar el disfrute del tabaco colombiano, todos sabemos que en nuestro cigarro están los tres tercios, que es el helénico, donde apenas el cigarro comienza a prepararse, el divino, que es donde ya se encuentra el punto de balance perfecto, que es donde se acumula ese aceite del tabaco y que es finalmente lo que el maestro torcedor quiso mostrar en su cigarro. Y está el pozo del estiércol, que es el último tercio, donde ya obviamente toda esa concentración de sabores, de aceites y de alquitrán hace que sea una fumada bastante fuerte, intensa y un poco agreste. Al respecto, Yamil Peregrino, el maestro Yamil, que ya hemos hablado de él en otros videos, en una entrevista realizada por Cigar Lounge Talk, que está a cargo de la maestra Danaris León, que es un video que está en Instagram el 22 de julio del 2022, para que invitarlos para que los vean. Ahí el maestro hace una mención de la importancia de también no solamente en la evolución del cigarro en los tres tercios como va avanzando, es importante también acompañar esa fumada con las bebidas, ir cambiando gradualmente las bebidas. Y es que él menciona que precisamente la importancia de ir acompañando, acoplando ese maridaje, por ejemplo, el café y el chocolate, son potenciadores de nuestras fumadas. Y es que a medida que vamos disfrutando de nuestro cigarro, por ejemplo, el ron, si nosotros le aplicamos unas gotas de agua, va a cambiar su estructura y va a generar unas sensaciones y unos sabores diferentes. Es, por ejemplo, como el agua, no es lo mismo acompañar un cigarro con agua al clima a que sea con agua fría. Y mucha gente también en los whiskies, por ejemplo, puede descubrir o notar que efectivamente un whisky frío a un whisky a temperatura ambiente es muy diferente y ofrece una experiencia totalmente diferente. Y es que adicionalmente el maestro Yamil recomienda que ya, por ejemplo, para el último tercio es bueno acompañar nuestras fumadas con alguna bebida espirituosa, ya que el alcohol ayuda a diluir o a desintegrar las moléculas de nicotina en nuestra boca. Y es que eso nos ayuda mucho a nosotros porque hay veces que nuestras fumadas, si fumamos en la noche, por ejemplo, al día siguiente nos vamos a levantar con esa sensación como de alquitrán en nuestra boca. Y lo que recomienda el maestro Yamil es precisamente en el último tercio acompañar nuestra fumada con alguna bebida espirituosa, con un alcohol, para que limpie nuestro paladar y nuestra cavidad bucal. Bueno, y como siempre, agradecerles a todas y a todos por ver este video, invitarlas para que se suscriban al canal de YouTube si no lo han hecho y también a nuestro perfil de Instagram, donde publicamos continuamente información complementaria a la presentada en este video.
Adicionalmente, también invitarlas e invitarlos para que primero se suscriban al perfil de Instagram de la maestra Danaís León, ya que en sus diferentes cuentas ella maneja información muy importante acerca del mundo del tabaco, no solamente desde la experiencia del disfrute, y hay mucha información importante que comparte con los fumadores. También invitarlas e invitarlos para que sigan al maestro Yamil Peregrino, no solamente en su perfil ahora como Dr. Taste, tanto en Instagram como en YouTube, donde la idea es que él busca profundizar, pero de una manera mucho más agradable, el tema del pairing o el maridaje, no solamente desde lo que son las comidas y las bebidas, sino también desde nuestras sensaciones. Y nada, y como siempre, mi nombre es Emanuel Gutiérrez, y para todas y para todos les deseo buenos vientos y buenos humos.